Proyecto Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina. Modelos prácticos de producción piscícola de consumo humano y uso ornamental para el desarrollo de la zona de integración fronteriza de Perú y Colombia. Guía para el manejo de peces en cautiverio. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI en Colombia y el Proyecto Especial para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo, PEDICP, en Perú, con el soporte financiero de la Unión Europea y el apoyo de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, en el marco del proyecto Cohesión Económica y Social de la Comunidad Andina de Naciones, SESCAN 2, desarrollaron la acción Modelos prácticos de producción piscícola de consumo humano y uso ornamental en la zona de integración fronteriza de Perú y Colombia, con el ánimo de promover una piscicultura amazónica sencilla en la región fronteriza, mediante el establecimiento de centros piscícolas piloto en cada país y la transferencia de técnicas sencillas para el manejo de peces. Los centros piloto con estanques propios se establecieron en los municipios de Puerto Leguízamo y Leticia en Colombia y las municipalidades de El Estrecho y Caballo Cocha en Perú y han funcionado con engordes demostrativos de peces en los que gentes de la región, jóvenes y adultos, han hecho una piscicultura sencilla con resultados satisfactorios. Frente a las características propias de la región amazónica y a las bondades que tiene la cría de pescado, se busca que esta piscicultura acompañe el impulso de actividades productivas, aumente las opciones de generación de recursos familiares, afiance la seguridad alimentaria y alivie las cargas humanas sobre el medio ambiente. Todo como parte de un desarrollo sostenible en zona de frontera. Este video resume los principales aspectos a tener en cuenta para desarrollar cultivos piscícolas adecuados a las condiciones de las áreas de la Amazonía, donde se pueda tener acceso a los insumos básicos del cultivo y se deba realizar un mercadeo local. Introducción a la piscicultura. La piscicultura es el desarrollo en cautiverio de peces bajo condiciones controladas por el propietario del cultivo. Inicialmente, el propietario decide el sitio, tamaño y fuente de agua de los estanques donde estarán los peces. También, la cantidad y la especie de peces que criará. Dosificará diariamente la provisión de alimento y finalmente definirá el tamaño, el lugar, el precio y el tiempo de la venta. Por último, el propietario decide la nueva compra de alevinos, abono y alimento para la siguiente cosecha de peces. De esta forma, un cultivo de peces se desarrolla en un tiempo determinado, con gastos y una cosecha también conocida, que al venderla genera ganancias para el productor. Antes de empezar cualquier proyecto piscícola, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Conocer a dónde y a quiénes se va a vender el pescado cosechado. Tener un terreno disponible donde construir o adecuar el estanque o los estanques. Tener disponibilidad permanente de agua para llenar los estanques y mantener el cultivo de peces. Contar con el dinero suficiente para comprar todos los insumos para el cultivo. Escoger las especies con las cuales se va a trabajar. Saber dónde se va a comprar el alimento para los peces y demás insumos. En esta piscicultura básica desarrollada en estanques de tierra y con pocos peces, lo que llamamos técnicamente baja densidad, para obtener buenos resultados es necesario desarrollar 12 aspectos fundamentales. Primero, terreno. Área y acceso. El terreno en el que se hacen los estanques debe estar lo más cercano posible a poblaciones, comunidades o mercados donde se puedan vender fácilmente los peces. Igualmente, se debe contar con una forma fácil de transportar el pescado cuando es el tiempo de cosecha.
para cuidar adecuadamente los cultivos y no tener pérdidas indeseadas. Los estanques se deben construir cerca de la casa del productor y si están retirados, se deben vigilar constantemente. El área de los estanques debe tener cerca una fuente de agua, una laguna, un nacedero, una quebrada, un caño o un río que se mantenga con agua todos los meses del año. También hay que asegurarse que el agua sea de buena calidad. Esto significa que no le caigan residuos de basureros, restos de fumigación de químicos para los cultivos, contaminantes domésticos como jabones o detergentes de baños y sanitarios. Es muy importante no ubicar los estanques dentro de las zonas que se inundan en aguas altas, ya que los peces se pueden perder por entrada de la creciente del río. Igualmente, evite construir los estanques en zonas boscosas, ya que muchos árboles pueden afectar las condiciones físico-químicas del agua. Segundo, agua. Fuentes de agua, cómo se lleva al terreno, cantidad y calidad. Para este tipo de cultivos, en la Amazonía la principal fuente de agua es la lluvia. Pero de todas maneras, tiene que haber cerca una fuente de agua para poder llenar los estanques en cualquier época del año, con una cantidad de agua que permita rellenar los estanques en 10 a 15 días o menos tiempo. Recuerde que el agua para los estanques con cultivos de peces no debe estar contaminada con aguas de baños ni sanitarios, restos domésticos, jabones o detergentes, químicos y escurrimientos de basureros. Tercero, inversión. ¿Qué importancia tiene el dinero para la realización de un proyecto piscícola? Recomendaciones para invertir bien el dinero de los proyectos. El dinero necesario para montar un cultivo comercial de pescado se llama inversión. Para este propósito se debe tener un terreno propio o comprar un terreno para construir los estanques. Tener dinero para construir los estanques, para hacer los desagües, para hacer los canales y una bodega. Tener dinero para comprar los equipos como herramientas, red de pesca, platones, balanza y, si es necesario, una motobomba. Tener dinero para comprar todos los insumos de la primera cosecha, como la cal, los abonos, el alimento concentrado, los alevinos, dinero para los transportes de materiales e insumos, y si se contratan obreros, para pagar la mano de obra. Un ejemplo, si ya se tiene el estanque listo de 1,000 metros cuadrados con 1,000 peces, es decir, densidad, un pez por metro cuadrado. Para llevar los peces a un peso de cosecha de 0,5 kilo o 1 libra, en 6 meses se requiere cal agrícola, 100 kilogramos por 1,100 pesos, igual 110 mil pesos. Abono para 6 aplicaciones, 60 kilogramos por 1,400 pesos, es igual a 84 mil pesos. Alevinos, 1,100 unidades por 220 pesos, es igual a 242 mil pesos. Alimento, 800 kilogramos por 1,600 pesos, es igual a 1,280 mil pesos. Operario 45 horas por 2,500 pesos, es igual a 112 mil 500 pesos. Transportes varios, 100 mil pesos. Inversión total, 1,928 mil 500 pesos. Ventas con 1,000 peces por 0,5 kilogramos cada uno, igual 500 kilogramos por 8 mil pesos, es igual a 4 millones de pesos. Ganancia, igual, ventas menos inversión total, 4 millones de pesos, menos 1,928,500 pesos, es igual a 2,071,500 pesos. Naturalmente, se deben ajustar los precios a los insumos de cada sitio de cultivo. Cuarto, especies recomendadas para sembrar. ¿Cuáles son las especies que mejor se crían en el Amazonas? Gamitana, paco y sábalo son las más recomendadas. A la gente le gustan muchas clases de pescado, pero no todas sirven para desarrollar cultivos.
Para tener un cultivo comercial con buenas ganancias, se deben cultivar especies de las que ya hay estudios y que se está al tanto cómo se cultivan correctamente. Esto quiere decir que se conoce bien cuántos peces hay que tener en cada estanque, cómo es su crecimiento, cuánta comida se requiere, cuánta agua se necesita y a cuánto se puede vender el kilo. En la Amazonía, para cultivos se tienen estudiadas tres especies: gamitana, también conocida como cachama negra o cherna; paco, llamado también cachama blanca; sábalo, conocido como yamú. Son especies que crecen en 6 meses, comen bien y reciben alimento concentrado industrial, resisten a enfermedades, no necesitan mucha agua y se venden a buen precio porque la gente las consume con gusto. Si es posible, se escoge para cultivar la especie de mayor aceptación en la región. Quinto, alimento. Tipos de alimento natural y concentrado. Costos y cómo suministrarlo. En los estanques no se encuentran los alimentos naturales que comen los peces en los ríos o lagunas. Por eso es necesario darles alimento todos los días. Con la alimentación que se da diariamente a los peces, se busca alcanzar un desarrollo adecuado y rápido en cuanto a tamaño y peso en un tiempo determinado. Es decir, los peces llegan al peso de venta en un lapso de tiempo muy corto. Lo ideal es alimentar utilizando una ración balanceada, el concentrado comercial que ya trae los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita el pez. Este alimento concentrado es más costoso, pero para el productor genera mayor rentabilidad, porque los peces crecen bien y rápido, posibilitando más cosechas. Eso sí, el alimento concentrado debe darse diariamente en la cantidad adecuada según tabla de alimentación, para evitar desperdicios y pérdidas. Cuando no es posible conseguir alimento concentrado, se pueden utilizar productos naturales para sostener el cultivo, pero los peces crecerán mucho más despacio y se tendrá menor rentabilidad del negocio. El alimento debe ser almacenado correctamente, bajo techo, sobre estribas y máximo por un mes para evitar el crecimiento de hongos y moho, que son organismos tóxicos para los peces. Sexto, construcción de los estanques. Partes y pasos para construir un estanque. Un estanque tiene las siguientes partes: dique o paredes, que deben ser inclinadas para evitar la filtración de agua y evitar los derrumbes. No debe tener maderas ni estacones ni lonas, solo arcilla apisonada o compacta. El fondo del estanque, con un leve desnivel hacia la parte donde está el desagüe, para que escurra el agua al desocupar. El desagüe o salida de agua, que normalmente está conformada por tubería de PVC. La entrada de agua, que se hace por tubería, canal o manguera plástica, ya sea por caída de agua o por motobomba. Topografía del terreno. Se recomienda un terreno con leve inclinación, que permita el vaciado del agua por gravedad en cualquier mes del año. Los terrenos totalmente planos no permiten desaguar por gravedad, obligando al uso de bombas para extraer el agua, lo cual genera gastos adicionales. Y el caso contrario, los terrenos muy inclinados dificultan y encarecen la construcción del estanque. En tamaño de área, se debe escoger un lote de terreno que sea más grande que el estanque, al menos 10 metros por todos los lados. Descapote. Una vez seleccionado, se realiza el descapote de todo el terreno. Eso consiste en quitar completamente toda clase de material vegetal que haya, inclusive árboles, raíces, pastos, rastrojos, dejando totalmente al descubierto la greda del suelo. Estacado. Ya limpio el lote, con la ayuda de un decámetro, se colocan las estacas para marcar exactamente el área total
donde van a quedar los bordes de los diques, tanto dentro del estanque como por fuera, delimitando el ancho y el largo de todos los diques. Luego, con la ayuda de una manguera a nivel, se colocan las guías de nivel, marcas y cuerdas para indicar la profundidad de las excavaciones y el alto de los diques, tanto en la parte profunda como en la parte honda. Excavación con formación. En un estanque semi-excavado, la mitad inferior de la altura de los diques es bajo el nivel del terreno original del lote y la mitad superior es hecha con la tierra extraída del centro del área del estanque. La tierra que se va extrayendo se transporta en carretillas o en lonas a las zonas marcadas para los diques y se riega en capas no más gruesas de 5 centímetros de alto. Una vez regada la tierra, se procede a apisonar fuertemente la arcilla para que se compacte sólidamente con la capa de abajo y así no se presenten filtraciones de agua. La compactación se puede hacer con un pisón de mano en madera o metálico o con maquinaria. Lo importante es que quede muy bien apisonado, siendo este trabajo más difícil y más determinante de la construcción de los diques. Para un estanque semi-excavado de forma rectangular, se debe excavar hasta 60 centímetros del lado pando y 70 centímetros la mitad profunda. La tierra extraída de esta excavación se trasladará a la zona de los diques para irlos elevando hasta la altura requerida. Se recomienda que en la parte panda del estanque el dique tenga 1,30 metros y en la parte más profunda del estanque el dique tenga 1,50 metros. En los estanques de presa, la arcilla para conformar el dique debe ser extraída de un lugar cercano y llevada al área marcada con las estacas hasta llegar a la altura requerida de mínimo 1,50 metros de altura. Salida y entrada del agua. Para estanques excavados de áreas menores a una hectárea, 10.000 metros cuadrados, la salida del agua se hace con tubería PVC, colocando tubos de diámetro apropiado al área a desaguar. Así, por ejemplo, para áreas entre 500 y 1500 metros cuadrados, se utiliza tubo de 4 pulgadas, y para áreas entre 1500 y 3000, se utiliza tubo de 6 pulgadas. Para estanques de presa, donde se recoge el agua de un área extensa, además del desagüe en tubería PVC, se deben hacer rebosaderos para evacuar los excesos de aguas en los momentos de lluvias torrenciales. Todos los desagües se deben encamisar, utilizando un tubo de mayor diámetro que el desagüe, para obligar a salir el agua del fondo que contiene menos oxígeno y más residuos y basuras. Para los estanques semi-excavados, la entrada de agua al estanque se puede hacer mediante mangueras, tubería o canales abiertos. Para los estanques de presa, normalmente la entrada de agua es la misma corriente de agua que mantiene el estanque. En esos estanques no hay regulación de la cantidad de agua que ingresa al estanque. Séptimo, preparación del estanque para sembrar los alevinos. Limpieza, secado, llenado y abonamiento. La preparación de los estanques para la nueva siembra es una actividad de mucha importancia, ya que garantiza la sobrevivencia inicial de los alevinos y la estabilidad de la calidad del agua de todo el cultivo. Se necesita saber el área que tiene el estanque en metros cuadrados. Limpieza de lodos y material vegetal. Para que no se acumulen residuos orgánicos que consumen oxígeno del agua y además fomentan la aparición de enfermedades, cada vez que se cosecha un ciclo productivo, se vacía el estanque, se deja escurrir el agua y se retira el lodo y todo material vegetal presente en dique y fondo para que de esta forma el estanque quede totalmente limpio. El encalado. Para estabilizar la calidad del agua durante el cultivo, se debe aplicar cal al estanque. Se prefiere usar dolomita, por su mayor contenido de minerales, pero si no la hay disponible, se puede emplear cal agrícola en polvo.
La cal se riega homogéneamente al voleo sobre las paredes y el piso del estanque. Se aplica de 100 a 150 gramos por metro cuadrado. Cuando se ha presentado alguna enfermedad en la cosecha anterior, es conveniente usar cal viva en la misma forma, aplicando de 50 a 80 gramos por metro cuadrado. Abonamiento. El abonamiento del agua de los estanques se puede lograr utilizando fertilizantes orgánicos, inorgánicos o con una combinación de los dos tipos. Los abonos orgánicos proceden de animales y los de uso más común son el estiércol de ganado y la gallinaza. Estos productos orgánicos se usan en una dosis de 200 gramos por metro cuadrado y, como la cal, se aplican regándolos uniformemente en el fondo del estanque. Si se encuentra en su región, también se puede utilizar fertilizante químico, que viene de fábrica en bultos y se adquiere en un almacén agropecuario por kilos. El más común es el abono del tipo triple 15. Se usa en una dosis de 10 gramos por metro cuadrado, una aplicación semanal por 6 semanas. Tenga en cuenta que se pueden usar los dos tipos de abono. Las cantidades a emplear, en general, el piscicultor las debe ajustar a las condiciones del agua y los suelos de sus estanques. 7 días después de haber llenado y fertilizado el estanque, se deben sembrar los alevinos de la especie escogida. Octavo, siembra. Adquisición de los alevinos y siembra del estanque. Para los cultivos, los piscicultores usan alevinos procedentes de criaderos especializados que garantizan la sanidad de los peces y los entregan de un tamaño uniforme, lo que permite poder desarrollar un buen lote de engorde. La cantidad de peces a pedir depende del tamaño del estanque. Para un cultivo seguro, se debe cultivar un pez por metro cuadrado de estanque. Técnicamente, se llama densidad de un pez por metro cuadrado. Por ejemplo, si se tiene un estanque de 500 metros cuadrados, se deben cultivar 500 peces. Como algunos alevinos mueren en las etapas iniciales, aproximadamente 10%, entonces se piden 550 alevinos. Los alevinos son transportados en bolsas plásticas con agua y oxígeno, contenidas en cajas de cartón. Los proveedores pueden preparar y empacar de esta forma alevinos para viajes de 24 a 48 horas, sin presentar inconvenientes, ajustándose a las necesidades del piscicultor. Al recibir los alevinos, se debe revisar que los peces estén nadando normalmente y se procede al transporte de las cajas a los estanques, siempre bajo la sombra, evitando que el sol caliente las bolsas con los peces. Al llegar al estanque, como primer paso de la siembra, las bolsas, sin abrir, se ponen a flotar en el estanque por 15 a 20 minutos para permitir la aclimatación de los peces. Con esta acción, la temperatura del agua de la bolsa queda igual a la temperatura del agua del estanque y los alevinos no reciben un choque térmico que los puede enfermar. Como segundo paso de la siembra, se desatan las bolsas, se enrollan los bordes y se les adiciona agua del estanque en pocas cantidades cada vez. Esto se repite varias veces durante otros 15 minutos. Con esta acción, las condiciones químicas del agua de la bolsa, como la acidez y otros, queda igual a las condiciones del agua del estanque, evitando que los alevinos sufran cambios fuertes. Finalmente, la bolsa se voltea y se deja que los alevinos salgan libremente. Si la aclimatación de los peces fue hecha correctamente, los alevinos saldrán nadando por su propia voluntad y se irán nadando suavemente en grupos por las orillas del estanque. Una vez sembrados los alevinos, le corresponde al piscicultor manejar el cultivo. Los dos aspectos más importantes de este manejo son proveer una correcta alimentación diaria a los peces y dar el apropiado suministro de agua al estanque. Ambos aspectos dependen de la etapa del cultivo, es decir, del peso de los peces. Noveno, alimentación. Compra, clases, suministro, cuidados, cantidades, tablas y cálculos, medición y biometría.
Para alcanzar altas rentabilidades o utilidades en el negocio de piscicultura, el alimento es el insumo que permite alcanzar un sano y rápido crecimiento, pero a su vez es el mayor gasto, por lo cual se debe manejar con mucho cuidado. El primer aspecto a tener en cuenta con el alimento de los peces es el tamaño del alimento que se da a los alevinos. De acuerdo al tamaño de la boca de los peces, inicialmente el alimento se da molido, luego se suministra partido y finalmente se da el grano entero. El segundo aspecto es el número de comidas al día. Para alevinos recién sembrados y hasta los 200 gramos de peso, el alimento se suministra 3 o 4 veces al día, distribuyendo el alimento por las orillas del estanque. Después de los 200 gramos, se puede alimentar 2 veces al día, una en la mañana y una en la tarde, alimentando en una sola parte del estanque, porque los peces ya llegan solos a recibir la comida. Como tercer aspecto, en la alimentación se tiene en cuenta el contenido de la proteína. Los peces jóvenes requieren alimento con mayor contenido de proteína que los peces con mayor edad. Finalmente, a los peces se les suministra alimento de 22% a 25% de proteína hasta que alcancen el peso de venta. El cuarto aspecto a tener en cuenta dentro del manejo de la alimentación de los peces es la forma de calcular la cantidad de comida que se da cada día al lote en engorde. Esta cantidad de comida diaria para suministrar a cada estanque se calcula con base en el peso medio del lote de peces, con lo cual se aplica una tabla ya conocida. Para obtener el peso medio o peso promedio del lote de peces, se debe hacer un muestreo, que técnicamente se llama biometría. La biometría consiste en revisar cada 30 días el tamaño y peso de los peces. Para hacer la biometría, debemos preparar una red o malla de pesca, un metro, baldes, una balanza, dos personas o más para la pesca y una persona afuera del estanque para que ayude a pesar y a apuntar los datos obtenidos. Para la muestra se pesa el 10% de los peces del estanque. Por ejemplo, si tenemos un estanque con 500 peces, tenemos que pesar 50 peces. En las biometrías, el objetivo es tomar los datos necesarios sin dañar a los peces muestreados. Para obtener la muestra de peces, se pesca solo una parte del estanque y con la red se hace un encierro donde los peces no se aprieten. Si se tiene disponible una balanza digital, los peces se pueden pesar uno a uno, rápidamente, anotando los pesos. Luego, se suman los pesos y la sumatoria se divide por el número de los peces muestreados. Si no se tiene balanza electrónica, se debe utilizar una balanza de reloj afuera del estanque para pesar a los peces. Se prepara un balde con agua que se pesa en la balanza y se anota su peso. Allí colocamos los peces en grupos pequeños, de tal forma que no se maltraten o se raspen. Por ejemplo, pesamos grupos de 10 peces. Cuando los 10 peces estén en el balde con agua, este se pesa nuevamente. Se anota este segundo peso y los peces se devuelven suavemente al estanque. Así se tiene el peso del balde con agua y con peces, y un peso del balde con agua y sin peces. Ejemplo, el balde con agua pesa 2.000 gramos. El peso del balde con agua y con 10 peces es de 5.400 gramos. Se hace la resta matemática de los dos pesos, quedando el peso de los 10 peces. 5.400 gramos menos 2.000 gramos es igual a 3.400 gramos, que es lo que pesan los 10 peces. Si requerimos 50 peces pesados, se repite toda esta operación 5 veces. La suma de los 5 resultados es el peso de 50 peces. El peso promedio consiste en dividir ese valor entre 50. Ejemplo, si los pesos fueron 3.400, 2.700, 3.050, 3.300 y 2.800 gramos, se suman, lo que da 15.250 gramos, y este valor se divide por el número de peces muestreados, en este caso 50.
15.250 gramos divididos en 50 peces es igual a 305 gramos, que es el peso promedio del lote de peces muestreado. Con este dato ahora calculamos la biomasa, que es el peso promedio multiplicado por el número de peces que está en el estanque muestreado. Ejemplo, 500 peces multiplicado por 305 gramos es igual a 152.500 gramos. Este valor es lo mismo que 152,5 kilos, que es la biomasa. La tabla de alimentación es una guía práctica para alimentar a los peces según su peso. La tabla da el porcentaje por el cual se debe multiplicar la biomasa, de acuerdo al peso del pez. Para un peso de 305 gramos, la tabla indica que se debe suministrar el 1,9% de la biomasa, por lo cual se debe multiplicar la biomasa por el porcentaje indicado. 152,5 kilos por 1,9% es igual a 2,89, que es la cantidad de kilos de comida que se le debe suministrar a ese estanque, repartidos en dos raciones, una en la mañana y otra en la tarde. Décimo, manejo del cultivo. Calidad, manejo y cuidado. Ciclo productivo de los peces. La profundidad del agua del estanque debe ser mínimo de un metro, pero es mejor un poco más profundo, de 1,20 a 1,40 metros. La razón de esto es que en la Amazonía durante el día la temperatura puede subir mucho, pero durante la noche también puede bajar bastante. Entonces, si un estanque tiene poca profundidad, durante el día el agua se calentará y durante la noche se enfriará mucho. Esto perjudica fuertemente la salud de los peces y afectará su crecimiento. El color del agua es un indicador de su calidad. En un estanque bien manejado, el agua toma un color verde claro, lo que permite la entrada de luz del sol entre 25 a 40 centímetros de profundidad. Pero si el agua es de color verde oscuro, café o gris, significa que está en malas condiciones y por lo tanto se debe hacer un recambio de agua al menos a la mitad del agua del estanque. Esta medición se puede realizar con el brazo y la mano. En estanques bien preparados y con peces sembrados a baja densidad, un pez por metro cuadrado, durante los primeros 3 meses prácticamente no se requiere entrada de agua, adicionando solamente la que se pierde con el sol. Después, a la par del crecimiento, los peces van comiendo más y excretando más, por lo cual es conveniente hacer al estanque un pequeño recambio de agua. Se puede considerar un pequeño chorro que cambie el agua del estanque en 15 días. Para asegurar que salga el agua con más basura, no se puede olvidar colocar el doble tubo o camisa que obliga a salir el agua del fondo. El nivel y el color del agua, el comportamiento y la forma de nadado de los peces se deben revisar diariamente, especialmente cuando se les suministra la comida a los peces. Décimo primero, cosecha. Proceso, procedimientos y cuidados. Tamaño y época de captura. Cuando los animales tengan un tamaño mercadeable, que normalmente estará entre 400 a 600 gramos, ya se puede realizar la cosecha de los peces. Comercialmente, el productor los días anteriores a la pesca debe tratar de tener vendido el pescado, ofreciéndolo a los posibles clientes de la zona. Si se vende sobre pedido, cuando se cosecha, solo se captura lo necesario para cumplir el pedido. Esto evita pérdidas. Lo ideal es cosechar el estanque en una o dos pescas únicamente. Antes de realizar la cosecha, se debe suspender la alimentación desde el día anterior a la pesca, para que los animales puedan vaciar totalmente el estómago. De esta forma, se ahorra dinero al suspender la alimentación y también se disminuye la velocidad de descomposición de los peces capturados. Para evitar el calor del día, es aconsejable hacer la pesca temprano en la mañana o al final de la tarde. Además, así hay menos riesgo que el pescado se dañe. En el momento de sacar los peces del estanque,
se lavan bien con agua limpia y se colocan en un recipiente con agua, preferiblemente con hielo, para que los peces puedan morir tranquilamente. Nunca golpee los peces para matarlos. Esto ocasiona un mal aspecto al pez, disminuyendo su calidad y valor. Si hay que llevar el pescado lejos del sitio de producción, debe transportarlo acomodado en recipiente o canastas que eviten que se dañen y pierdan calidad. No los amontone, no los golpee y, si es posible, adicione hielo a la carga. Décimo segundo, ventas. Recomendaciones para manejar correctamente el pago recibido. Después de la cosecha y la venta del pescado, lo más lógico es que se quiera hacer uso del dinero recibido. Tenga en cuenta que se debe guardar dinero para los gastos que ocasionará la nueva cosecha, pues va a ser necesario realizar el mantenimiento a los estanques, desinfección, deshierve, limpieza, compra de insumos como la cal, abonos, alevinos, alimento y transporte obligatorio. Después que se haya apartado el dinero necesario para las compras del nuevo ciclo productivo, lo que sobra es la ganancia, dinero que puede gastar en las necesidades del productor y su familia.